Buenas noches, colegas. Qué gusto saludarles a todos y a todas. Es un honor saludarles. Gracias por estar conectados. Gracias por sus cámaras también. Recuerde que siempre es un requisito de parte de INSAFOR a través de inglés corporativo, ¿verdad? Y es un enorme privilegio. Hoy tenemos una clase muy, muy, muy agradable. Una clase muy, muy versátil, que nos permite tener instrumentos claramente establecidos, vinculados, determinados y gestionados, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podemos en determinado momento establecer una clara referencia de esos elementos? En donde podamos generar los indicadores necesarios, es decir, la identificación de indicadores claves para el rendimiento en diferentes áreas de la empresa. Estos son elementos vitales, cruciales. Uno de los progresos más débiles de una empresa es que no mida lo que está haciendo. Y eso es frágil. La no medición, por ejemplo, cantidad de veces que un cliente de repente repite que no le ha parecido un servicio o que no le ha gustado un servicio, es un claro indicador de que algo está pasando. Y ahora, indudablemente, veremos un poco sobre el desarrollo de estos indicadores claves y gestionables, ¿verdad? A través de los mismos, ¿verdad? Y eso nos va a permitir un poco identificarlos. No, nunca olvide que un indicador es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. No lo olvide. Es un elemento programático de que debemos de tener nosotros claramente. Es un parámetro de medición. Alto, medio, bajo, ¿verdad? 1, 5, 10, ¿verdad? O la escaleta de Wilf, 1, 3, 5, ¿verdad? Y calificación, ¿verdad? Directamente, a través de la misma. Ahora trataremos de bosquejar claramente los KPIs. Trataremos de hacerlo lo menos complicado o complejo y hacerlo lo más versátil y más sencillo de poderlos entender. Las preguntas, hay tres preguntas que nacen automáticamente sobre este tema. ¿Para qué me sirve esto? Número uno, para medir. La medición de los procesos es indiscutible. Número dos, para establecer el grado de medición. No solo me interesa medir. No, es aceptable, pero eso es aceptable. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, o sea, significa que estás entre 7 y 8. De acuerdo a la escala de Keeler, ¿verdad? Entre 7 y 8, no estás 10. Indudablemente hay que saber. Y el tercer elemento es que hay que hacer un comparativo de qué es lo que estamos haciendo con lo que ha pasado, con lo que está pasando y con lo proyectivo. El indicador permite eso. Permite una visualización claramente del desempeño de la forma en que se están haciendo las cosas y a veces se le tiene un poco de reserva al indicador por el hecho de que arroja datos. Y los datos a veces no nos gustan si estamos bien o si estamos mal. Por ejemplo, yo pongo en el teléfono datos precisos como por ejemplo que me indique cuando me he pasado de una cantidad estipulada de lo que debo de ver en redes. Porque al final, indudablemente, es un indicador. Y el indicador, como le digo, es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Le recuerdo esto porque es clave, crucial que podamos entenderlo. Es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. ¿Cómo puedo yo medir mi proceso a través de un indicador? ¿Cómo puedo medir yo una estrategia a través de un indicador? ¿Cómo puedo medir yo una meta a través de un indicador? ¿Cómo puedo medir que el objetivo se leyó a través de los indicadores? Los indicadores me permiten extraer información y con esa información que yo
puedo extraer, puedo tomar decisiones. Nunca tome decisiones por el sentir. Siento, no tome esas. Tome decisiones sobre datos, sobre un análisis correcto de criterios y sobre un análisis concreto, ya sea del servicio que ofrece, ya sea del trato. Por ejemplo, yo estuve hace poco en una agencia y el trato es de lo peor. No entiendo cómo pueden vender si el trato es muy mal. Es un indicador que se llama atención al cliente. Entonces, déjeme presentarle un poco ahora, a agradecerles a los que siempre están acá y pedirles de favor, siempre con su cámara, en este caso, visualizando, porque es un requisito que nos pide, en este caso, INSAFOR. Déjeme entonces presentarle la clase que esta noche tenemos preparada para cada uno de ustedes y podamos, en este caso, visualizar claramente lo que tenemos. Siempre dentro del marco de la supervisión y la gestión empresarial. Nunca olviden, esto es parte de la gestión empresarial, la identificación de indicadores claves de rendimiento en las diferentes áreas de la empresa. Algunos, en este caso, le denominan los KPIs, pero no quiero ahondar sobre connotación, más que todo quiero ahondar sobre conocimiento e identificación. Déjeme bosquejar qué es lo que buscaremos en esta noche. Conocer esta identificación de estos indicadores. El conocimiento es poder, y si conozco, puedo establecer, y si establezco, puedo comprender. La descripción de esta identificación de estos indicadores. Cuando describo, entonces he podido visualizar, y al visualizar, indudablemente, sé hasta dónde puede llegar. La palabra alcance está relacionada con la meta. Y cuando establezco el logro y el alcance, indudablemente se va a hacer presente algo que se llama competencia. ¿Qué es la competencia? El nivel de entendimiento o de aprendizaje que he logrado directamente y cómo lo manejo. Lo mínimo que esperamos es que usted los identifique, ¿verdad? Y que los identifique de una manera clara, precisa, ¿verdad? Es por eso que me permití establecer una identificación de indicadores clave de rendimiento en las diferentes áreas de la empresa, ¿verdad? Y he tratado de bosquejar todas las áreas que las empresas, en este caso, poseen, o por lo menos que son relevantes. Primero definamos qué son los indicadores. Ya dijimos que en una medida conceptual son medidas importantes que nos ayudan a evaluar el rendimiento de una empresa en áreas específicas. Evaluación. ¿Cuál podría ser el procedimiento que se puede ocupar para utilizar un indicador? Primero hay que identificar las áreas claves. ¿Qué áreas son las que yo voy a identificar? Luego, determinar qué es lo que queremos medir. ¿Queremos medir, en este caso, tiempo? ¿Queremos medir, en este caso, el alcance? ¿Qué es lo que quiere medir? Impacto, penetración, es decir, impacto es la cobertura, la penetración es hasta dónde llegó. Y luego de eso, si yo conozco el área y determino qué quiero medir, entonces yo puedo elegir qué tipo de indicador es más relevante. Hemos mencionado acá durante todo este curso, por cierto, estamos en la penúltima clase, que tres indicadores hemos puesto de manifiesto: el de eficiencia, el de efectividad y el de eficacia. Tres indicadores indudablemente muy apetecibles. ¿Cuál podría ser algunos pasos que podríamos tener en cuenta? Si trabajamos en una tienda, podríamos medir la satisfacción del cliente con una encuesta de satisfacción. Claramente. ¿Cuáles podrían ser esos pasos para? Bueno, yo quiero medirla, que primero debo determinar qué quiero medir. Ahí está. Quiero medir satisfacción del cliente. ¿Y cómo puedo hacer? Construyo un indicador, un KPI. Puntuación de satisfacción del cliente. Del 1 al 5, califique cuánto el cliente está satisfecho con el servicio que ha dado. Y normalmente eso nos va a dar una medición. Esto lo hacen en este caso digitalmente, telefónicamente, lo hacen, y eso es una particularidad. Mire,
Nuevamente, revise el procedimiento de cómo se determina un indicador. Identificamos el área, ¿verdad? Clave para nosotros. Determinamos qué queremos medir y elegimos el indicador o el KPI más relevante para poder medir esto. Si trabajamos en una tienda, ¿qué podemos medir? Satisfacción. ¿Cuál es un ejemplo de redacción que podíamos tener de un indicador? Puntuación de satisfacción del cliente. Sencillo. Déjeme ahora aventurarme a poder ir revisando cada una de las áreas de una empresa. Por ejemplo, porque sé que hay diferentes personas que están acá que pertenecen a áreas diferentes. Por ejemplo, en ventas, ¿cuál podría ser una definición que podríamos tener sobre un indicador o un KPI? Son los indicadores que estén relacionados con los ingresos y las ventas de una empresa. ¿Cuál podría ser el procedimiento que yo podría optar directamente para poder desarrollar ese proceso en el cual calcular el total de ventas, sí, calcular el crecimiento de las ventas mensuales? Wow. Y esto me hace a mí, en este caso, pausar claramente una métrica. Calcular el total de ventas y calcular el crecimiento de las ventas, en este caso, mensuales. ¿Cuáles podrían ser los pasos que yo debería de tener muy frescos acá? En una tienda en línea, medimos las ventas mensuales. Medimos las ventas mensuales. Primero, calcular el total de las ventas. Y luego, calcular el crecimiento de las ventas. Entonces, ¿cuáles podrían ser los pasos? Déjame ver acá, alguien me dice. La visita de los clientes también podría ser, Guillermo, bien dicho. Y podemos construir un indicador, ¿verdad? Ingresos mensuales, ¿verdad? Otro podría ser crecimiento mensual de las ventas en un porcentaje. Si en este caso estamos hablando de una métrica, que es un comparativo claramente establecido, ya sea con una área, con un proceso, con un hecho, puede estar vinculada directamente a través de eso. Las ventas normalmente están vinculadas a una medición. Ingresos mensuales, crecimiento mensual de las ventas en un porcentaje del 20, 30. Acá el problema que tenemos es que tengamos frente a nosotros a personas que desconozcan cómo se establece eso. Ah, no, si pudiste vender $300 este mes, vas a poder vender 600. Eso es una locura, ¿verdad? Es una ignorancia en gran manera, porque los indicadores me permiten a mí tomar decisiones de acuerdo a lo que he vivido en el mes pasado, a lo que he vivido en el año anterior y probablemente a lo que voy a vivir en este mes de octubre. Y con línea en eso, puedo establecer un indicador. Calcular las ventas y calcular el crecimiento de las ventas indudablemente me lleva a tomar en cuenta qué es lo que voy a medir. Recuerde los principios. Identificar el área. Determinar qué quiere medir y luego escoger el indicador que se aproxime más a lo que usted quiere determinar. Por ejemplo, en marketing, en la segunda área, todos los indicadores relacionados con las estrategias de marketing y publicidad podría ser una definición que podríamos tener. Uno de los procedimientos es calcular el tráfico del sitio web, cuántas personas lo han visualizado. ¿Cuántas han sido a través de Google? ¿Cuántas han sido a través de referencia? A través de, indudablemente, de su dominio. Calcular la tasa de conversión de anuncios directamente a través de las cuales ha sido la proyección que generó la website. Si fue directamente, si fue el anuncio que le trajo, ¿verdad? En una tienda en línea, indudablemente, medimos el número de visitantes que vienen, y bien lo decía nuestro colega, a través de los anuncios, a través de la publicidad que yo he hecho. ¿Cuánta gente en este caso? Yo lo puedo medir claramente a través, en este caso, de la publicidad que se hizo, ¿verdad? El 70% visitó nuestra web. O todo lo contrario, solo el 30% visitó, en este caso, nuestra web. Puede ser esto el tráfico del sitio web o la tasa de conversión de anuncios sobre el porcentaje de las visitas que ha tenido, indudablemente. Es una relación íntimamente establecida. Stuart diría, no existe mayor relación
que la tasa de conversión de anuncios versus el tráfico obtenido a través de ellos. Y es una clara referencia. ¿Qué otra área en este caso deberíamos nosotros de tener una clara idea? Recursos humanos que se pueden transformar en talento humano. Los relacionados con la gestión del personal y el talento que tienen o las habilidades. ¿Cuál podría ser el procedimiento que yo podría utilizar para poderlos, en este caso, operativizar? Primero, calcular la rotación de empleados. Y ahí de repente podríamos tener un indicador claramente que nos puede asustar. Algunas empresas tienen mucha rotación. Segundo, calcular la satisfacción del personal. Dos indicadores que muchas veces no se quieren tocar. Calcular la rotación del personal y calcular la satisfacción del personal. Son elementos que a veces no se quieren tocar. ¿Por qué? Porque probablemente conocemos desde ya cómo está la estructura. En una empresa podemos medir cuántos empleados se van cada año, o cada 3 meses, o cada 6 meses. Entonces, un ejemplo de un KPI podría ser rotación de empleados en un porcentaje, ¿verdad?, del 30 o 40%, o satisfacción del personal de acuerdo a una política o de acuerdo a una, o al simple hecho de cómo se siente, ¿verdad? Normalmente se mide eso también. ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente identificado con la empresa o no se siente identificado? Esto que estamos viendo en este momento es dinero. Porque si usted logra identificar dónde está el cuello de botella, porque la medición me ayuda a tomar decisiones. Entonces voy a tomar decisiones de acuerdo. Por ejemplo, si logro ver yo que existe demasiada rotación de empleados, tengo que saber por qué hay rotación de empleados. Por el tipo de perfil que escojo, por el tipo de función que establezco, por los requisitos que probablemente no se llenan, escojo únicamente el que llega. ¿Qué es lo que establece que una persona sea contratada por 1, 2, 3 meses y a los 3 meses se va? Quizás no tenía el perfil, pero tuve que haberlo visto más antes. Por ejemplo, cuando dicen, ¿usted quiere trabajar bajo presión? Entonces dicen, sí, no hay problema. Pero cuando ya ven que la presión es muy alta, probablemente son los primeros que ahuecan directamente. Calcular la rotación de empleados indudablemente tiene dos vertientes, que a veces no se tocan. Es la inversión en la inducción que tenemos y la pérdida en el proceso que tenemos del cliente interno, es decir, de la gente de talento humano, que hace un sobreesfuerzo. También los mandos medios, que hacen un sobreesfuerzo de formar a esta gente y establecer. Si podemos en este caso medir la rotación del personal, déjeme decirle, la gerencia suya será en este caso muy potencial para un desarrollo y crecimiento, dos cosas diferentes. Crecimiento y desarrollo, usted lo sabe, una vinculada directamente a su expansión y la otra a la parte numérica. Calcular la rotación de personal abre la puerta de muchas cosas o la satisfacción del personal. Por ejemplo, la satisfacción del personal a veces no siempre está vinculada a parte salarial. A veces está vinculada a ciertas circunstancias que pueden estar en nuestra mano, el poderlas vincular, el poderlas establecer, el poderlas dominar, el poderlas gestar. Por ejemplo, no, nominar, mire, las empresas que son anglosajonas tienden a colocar el empleado del mes. Y está la foto de la persona del empleado del mes. Y eso, de repente, calculamos. Hay una satisfacción de las personas, una satisfacción claramente. Entonces, ¿cómo puedo yo establecer un vínculo directo sobre qué cosas son las que debería de medir? Bueno, son parte de lo que en el talento humano debería de transformarse en esa sección mínima necesaria. En una empresa deberíamos medir cuántos empleados se van cada año. ¿Cuántos se van? Se van porque quieren, se van por el perfil, se van por el salario, se van por rotación, se van por... Interesante, ahorita estaba viendo la estadística de cuántos emigran. Entonces, nuestro país ya salió del top 10, pero en este caso, ahora viene la parte de, estamos acá, pero ¿qué competencias tenemos? ¿La rotación es por la competencia? A veces son las habilidades blandas las que no se pueden manejar. Por ejemplo, la tolerancia es uno de los aspectos. El trabajar en equipo. Team building, ¿verdad? Que son equipos de alto rendimiento, administración efectiva del tiempo. Esos son elementos
cruciales, vitales, que nos vuelven indudablemente necesarios para poder ejemplarizar elementos no necesariamente algo rutinario, no, no, es crucial. Le tengo acá un dato de rotación. De cada 10 personas que existen en una empresa, si existe una rotación mayor del 50%, existe un 50% de pérdida en la transformación del personal. ¡Jo! Imagínense. Es decir, si supera el 50% la rotación, es decir, de 10 que se contrataron, 5 se van, entonces existe una pérdida de, en todos los procesos del 50% más. En la forma, en los uniformes, en la transformación del tiempo que hizo alguien para calificarlo, para entrenarlo, para perfilarlo, para establecerlo, para guiarles, para generarles, para clasificarles, para crear su ficha, para crear su biometría directamente, hasta en los marcadores. Hay un colega que trabaja en un edificio de 11 niveles, entonces cuando contratan a alguien, tienes que bajar del sexto nivel. Y tiene que en este caso invertir más o menos 25 o 30 minutos. Ese es hora hombre. Hora hombre es una valoración de cómo la rotación, ya no se diga la satisfacción, eso minimiza, en el caso de la satisfacción del personal, minimiza la productividad. Un empleado que está insatisfecho es alguien que en este caso su rendimiento ni siquiera llega al 65%. Ronda entre el 45 y el 49%. 45 y 49%. Satisfacción. 45 y 49 significa que no está llegando ni al 50. ¿Qué significa? Que de repente deberíamos de medir esto. Un elemento que es relacionable, servicio al cliente, y no lo tomamos en cuenta. Todos aquellos indicadores que estén relacionados con servicio al cliente están relacionados con la calidad del servicio que nosotros le damos. Por ejemplo, calcular el tiempo de respuesta promedio que tenemos. Ese es un indicador muy importante. Calcular la tasa de resolución de problemas. Si no hay el cálculo de respuesta promedio, estamos en serio problema. Por ejemplo, en un centro de atención al cliente, medimos cuánto tiempo lleva a responder. Nosotros estuvimos capacitando a un centro financiero, a una institución financiera, mejor dicho, y en donde está el área de atención al cliente. Indudablemente, mirábamos así claramente que había personas que tenían 35 minutos de estar ahí. Y cuando empezamos a ver, tuvieron que tomar medidas del tiempo de respuesta promedio en minutos. Un cliente en este caso se empieza a desesperar cuando han pasado 15 minutos, claramente. No estoy hablando de inferencia, estoy hablando de un estudio metódico científico. 15 minutos son básicos para que un cliente se empiece a desesperar. Ya no se diga una hora. Se dice cuánto esperé, cuánto. Claro, existe resignación cuando se ve sumergido, que esa es la única. Póngale una competencia donde él tenga que escoger y claramente va a haber una desbandada de esos clientes que no van a querer estar ya directamente vinculados a la institución. Y esa es una desaprobación. Y se lo decía, yo aquel día se lo decía a una institución financiera. Le decía, si ustedes midieran claramente, si ellos tienen otra opción. Es peligroso, porque peligroso es que si baja la cantidad de clientes, pues va a bajar la cantidad de personal que la institución financiera va a necesitar. Eso es así. O sea, si con 20, en este caso, atiendo a 400 y me baja a 200, entonces voy a bajar a 10. ¿Verdad? Entonces, el tiempo de respuesta es crucial que la podamos convertir directamente en un indicador. La tasa de resolución de problemas, en porcentaje, ¿cuánto se logra? Por ejemplo, normalmente el que anda alrededor de entre el 60 y 70% se cree que ha logrado un nivel de efectividad promedio, 60 y 70. Significa que aquel que anda abajo de 60 no está en el promedio. Significa que ni siquiera está
dentro de la resolución mínima. Promedio significa que anda el valor mínimo necesario, que andan todos. En esa escaleta es la que anda la mayoría. Entonces significa que es deficiente. Cuando calculamos el servicio al cliente, tendríamos que tener claridad sobre lo que hacemos. Déjeme ponerle un ejemplo más. A ver si me le deja programar en la cara. Bueno. Ok, déjeme ahorita únicamente colocarle acá que se me mueva. Ah, ok, preguntas. A ver. Ah, ok. Me dice que no quiere hacerlo directamente. Me pregunta acá. Sí, ahorita. Dos preguntas en este momento. Bueno, respondo aunque no lo quieren hacer públicamente. Pregunta directamente. ¿Cómo determino que se debe hacer un KPI en el proceso en el cual estoy? Bueno, primero dijimos que depende de qué es lo que queremos medir. Primer elemento, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos medir? Segundo, selecciono el área, ¿verdad? ¿Qué área es en la que yo estoy? Selecciono qué es lo que quiero medir. Y tercero, veo cuáles son el tipo de KPI o indicador que yo quiero. Hemos mencionado tres: efectividad, eficiencia y eficacia. Si estamos hablando de efectividad, estamos hablando de dos cosas: de tiempo y de metas. Si hablamos de eficiencia, estamos hablando de la forma en que se usan los recursos. Y si hablamos de eficacia, es la unión de estos dos. La eficacia es la unión de estos dos. Entonces, su respuesta está sobre eso. Sí, todos los planes, me pregunta acá el colega, todos los procesos deberían estar vinculados a través de una medición. Es decir, si yo establezco un objetivo, establezco una meta, establezco en este caso una estrategia, establezco una macro actividad, establezco un proceso, debería estar medido. Lo primero que se mide es la estrategia, ¿verdad? Es lo primero. Indudablemente, la estrategia está en clara referencia del objetivo. El objetivo ha originado la meta. La meta está en íntima relación con la estrategia y la medición de la estrategia me debe de llevar a un indicador. Ok, ya le contesto eso, solo déjeme la colega me pregunta lo siguiente. Y me lo hace también en forma privada, por lo que veo acá. ¿Puede haber más de un indicador en un proceso? Claro que sí, ¿verdad? Normalmente pueden haber 3, 5, 7, 9, los que usted quiera, dependiendo de qué es lo que quiere medir. Si usted quiere medir en este caso efectividad, eficiencia, eficacia, son 7 indicadores de desempeño que la OIT ha clasificado, procesos, insumos, ¿verdad? En este caso, establecimiento. Entonces, si usted quiere medir, puede medir. Bueno, me dice, ¿cómo se mide? Pues lo hemos mencionado, a través de una escaleta. Las escaletas son numéricas, alfabéticas o pueden ser tácitas. Es decir, no están dichas, pero indudablemente existe. Es como cuando usted va a dejar una hoja de vida, le evalúan y todo, y no le llaman. Y eso es un indicador. Aunque no se lo digan a usted, es un indicador. Es un indicador. Sí, existe un operativo. ¿Puede medir en este caso a un superior? Me dice la colega. Sí, puede medirlo. ¿Verdad? Son los que se llaman en este caso, las evaluaciones 360, ¿verdad? ¿Verdad? Las que son totalmente. Ok. Hagamos el ejercicio. Ah, esa la diseña. ¿Quién la diseña? La diseña en este caso talento humano. Por ejemplo, la relación que tiene el operativo con su inmediato superior. Miden respeto, miden en este caso liderazgo, miden administración de toma de decisiones, miden en este caso equidad, es una de las cosas que se pueden medir, ¿verdad? ¿Cómo se establece? Ok, hagamos una medición en este momento. Veamos qué cosas usted rescata de esta primera parte que hemos visto de los indicadores, por favor. Palabras claves que usted rescata
acá en el chat de lo que hemos visto sobre los KPIs. Por favor, primeras palabras que usted rescata acá en el chat. Déjeme a mí medir qué tanto usted escuchó mi clase. Veamos palabras claves que usted rescata de estos elementos. A ver, palabras claves. Rotación de empleados. Identificar el área clave de medir. Excelente, Silvia. Salvador. Vamos, dos. Tenemos ahorita, ¿cuánto tenemos? 90% de asistencia. Satisfacción de empleados. Perfecto. Identificar, determinar y elegir. Ok. Talento humano. Áreas claves de medir. Problemas. Muy bien. Identificar lo que se quiere medir. Excelente, Joana. Tiempo de respuesta. A los que me están escribiendo en mensaje directo, tiene que ser ahí mismo. Tiempo de respuesta a los clientes, satisfacción de clientes. Identificar áreas claves. Excelente. Muy bien. Eficiencia, eficacia, el tipo de indicador. Pérdida de tiempo de recursos humanos. Excelente. Ok, talento, áreas claves para medir. Ok, he colocado ahorita una pregunta en el rotación de personal. Excelente, William. Miren la pregunta que yo pongo en el chat, a ver si me la pueden responder. Tres pasos para determinar un indicador de acuerdo a lo que acabo de compartirles. ¿Cómo puedo determinar cuáles son los pasos que yo debo de dar para poder determinar un indicador? Hemos visto las diferentes áreas, ahí les di los pasos. Recuerda los tres pasos, por ahí los acaban de colocar también. Tres pasos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Identificar áreas claves. Excelente. Identificar áreas claves. Perfecto. Es la primera. Excelente, Ivonne. Ivonne, Marvin. Excelente. Vamos, colegas. Si usted lo escribe, se queda eso mucho más. Definir, crear procedimiento, detallar los pasos. Sí, por ahí vamos. Noemí, identificar áreas clave, determinar qué quiero medir, elegir KPIs relevantes. Excelente. Identificar áreas clave, determinar qué quiero medir. Excelente. Identificar qué quiero medir. Cada vez que usted lo escribe, se aloja en su cabeza. Es parte de la educación andragógica. Colóquelo, por favor. Identificar áreas claves, determinar, elegir KPIs. Identificar eficiencia, áreas clave. Si usted lo escribe, se aloja no solo lo que escucha, sino también lo que escribe. Perfecto, vamos a identificar áreas claves, establecer el área, determinar los KPIs. Ok, por ahí hay que ver ahí, William. Determinar qué quiero medir. Exacto, elegir los KPIs relevantes. Sí, excelente. Determinar, identificar áreas claves. Excelente, Josué. Recuerde, educación para adultos, se llama andragógica. Además de que lo escuche, escríbalo. Identificar áreas claves, determinar qué se quiere medir. Muy bien. Ahora hagamos. Determinar y medir y tercero, los KPIs, ok. Ok, ahora defíname esto. ¿Qué es un indicador? Por favor, ¿qué es un indicador? Es una clase de maestría, es una clase de alto nivel, colegas. Es una clase de estructura, de sustancia, que le va a permitir a usted tener solidez de saber qué es. ¿Qué es un indicador? ¿Qué es un indicador? ¿Qué es un indicador? A ver. Veamos los primeros. Ah. Indicador de rendimiento, medida que ayuda a evaluar el rendimiento en una área. Ajá. Es un instrumento que sirve para medir y conocer el estado en la área de la empresa. Excelente. Marco, Noemí, Salvador, ¿qué es un indicador? Es una evaluación para determinar áreas claves. Okay. Es un parámetro.
que nos indica una señal, son medidas importantes que nos ayudan a evaluar el rendimiento de una empresa, conocer los valores, son medidas para evaluar una área, es la medición que se hace para conocer el rendimiento, es un parámetro que permite establecer la eficiencia, eficacia de algún hecho determinado, herramientas que se controlan para medir y evaluar, son métricas para evaluar el rendimiento de una empresa, sí, excelente. Es un parámetro de medición que extrae información para tomar una decisión. Excelente, Pablo. Excelente, Pablo. Excelente. Fátima, ayuda a medir y determinar los objetivos. Es cierto, es cierto. Ok, pongo acá, en este caso, en la siguiente pregunta. Por favor, identifique si es un indicador, en este caso, el que yo coloco en este momento. Puntuación de satisfacción del cliente. Ponga si es indicador o si no es indicador. Ojo bien. Puntuación de satisfacción del cliente. Póngame si es indicador o no es indicador. Mucho cuidado. Si es indicador, si es indicador, si es indicador. Si es indicador, dice. Si es indicador. Dos más. Uno, Marcos dice sí es indicador. O José también dice que es indicador. Guillermo también. Excelente. A ver, pongo este, si es indicador, dicen a mí. Dígame ustedes si este es un indicador. A ver, léanlo. ¿Cantidad de estudiantes que encienden la cámara en la clase será un indicador? ¿Sí? ¿Sí es un indicador? Ok, sí es un indicador. Sí es un indicador. Mide la asistencia, pues sí, si le pasa aquí, en este caso, ya saben quién, y no están ahí, pues se las miden como que no estuvieran. Ok, vea esta otra. A ver, ¿es un indicador este? Véanlo bien, por favor. ¿Sí es un indicador? Sí, mide la participación, sí, sí es un indicador. Dice Joana, sí, dice Margarita, sí. Sí, lo es, excelente. Porque es medible, es indicador, excelente, Guillermo. Sí, dice en este caso, Marco Rubén. Ok, visualicen el siguiente, por favor. Y me dicen si es un indicador. Cantidad de personas que pasarán el curso. ¿Será un indicador? No, digamos que es un indicador. William pone así una cara así como, ¿sí es un indicador? Ok, la siguiente, la fortaleza, aunque es como una probabilidad, dice Fátima. Me parece, Fátima. Bien, 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 Fátima. ¿La fortaleza de una empresa es un indicador?
Ah, dice Salvador Alberto Soriano, no. Diría que no, no, dicen. Ah, ok, no lo es. Okay. No es su indicador. Ahora el siguiente, capacidad de comprensión de términos técnicos en una clase es un indicador. No es que les esté preparando para el examen en este momento, que por cierto viene un poquito cargadito. ¿Qué piensan? No es, me dice acá Graciela, capacidad de comprensión de términos técnicos de una clase. Sí podría ser si le ponen porcentaje. Ah, interesante, Salvador. No, dice Guillermo, no es su indicador, dice Marco Rubén. Ajá. Vamos a ver quién más opina. Miren qué interesante la respuesta que están dando. Por favor, abordamos la última para poder ejercer nuestro. Una unidad de medida, por ejemplo, regular, buena. Ah, esa es escaleta, bien dicho, William. Si se agrega porcentaje, si es indicador medible de base de datos. Ok, excelente análisis, excelente. Muy bien, me parece una reflexión muy buena. Ahora, con esa línea base. Acompáñeme por favor a ver lo siguiente. Ya que usted lo tiene muy claro ahí, déjeme mostrarle entonces la, porque necesitaba que usted identificara claramente lo que era precisión y claridad en torno a lo que establecemos, ¿verdad? Sobre estructuras montadas y sobre figuras generadas. Por ejemplo, la matriz de impacto versus esfuerzo indudablemente nos da una clara experiencia sobre el tipo de estrategia que deberíamos nosotros utilizar y, por supuesto, qué tipo de indicador deberíamos utilizar. Por ejemplo, la evaluación de una matriz de impacto significa cobertura y esfuerzo, ¿qué tanto es lo que se va a utilizar? Me permite en este caso tener cuatro cuadrantes. Impacto alto con esfuerzo alto. Significa que la tipología de la estrategia que yo tengo me va a generar el indicador. Indudablemente, también en este caso, depende de qué es lo que yo quiero medir. ¿Qué significa esto? Que indudablemente los tres pasos, cuando yo determino el área, cuando determino qué tipo de cosas quiero medir y cuál es la tipología del indicador, va en este caso casado directamente sobre lo que yo estoy diseñando dentro de la estrategia. Repito, la estrategia está íntimamente, en este caso, relacionada con el indicador. Para poder construir el indicador, debo conocer el área. El área está establecida ciertamente por el nivel, en este caso, de lo que se genera a través de la estrategia. Y la estrategia, en este caso, me va a decir qué área,
Me va a decir qué es lo que quiero medir, pero también en este caso me va a dar indicios de qué tipo de indicadores debía de ocupar. Por ejemplo, una estrategia que genera mayor valor en el proyecto es de impacto alto. ¿Qué es impacto? Impacto es cobertura. Pero una estrategia que requiere mayor recursos para ser implementada es de esfuerzo alto. ¿Qué significa en este caso? Que los recursos que se van a utilizar son mayores. A ver, una pregunta tan sencilla. ¿Puedo ocupar un indicador tanto para el impacto, que tiene que ver con el que genera mayor impacto, significa una meta a alcanzar dentro de la estrategia, y el otro es la administración de recursos? Por favor, en el chat que usted tiene ahí, para el esfuerzo alto, si estoy en este caso desarrollando una estrategia donde se va a ver los recursos que se van a implementar, ¿qué tipo de indicador en este caso debería de escoger? Le voy a dar dos alternativas para el esfuerzo alto. Si el indicador en este caso de eficiencia o el indicador de efectividad, ya dijimos para qué es cada uno de ellos. Ya dijimos que el de efectividad tiene que ver con alcanzar metas, con alcanzar en este caso progresos. Dijimos que el de eficiencia tiene que ver con la administración de los recursos. Entonces, la pregunta es, si la estrategia que requiere mayor recursos para ser implementada es de esfuerzo alto, significa que tiene que ver con administración del recurso que se va a implementar, ¿qué tipo de indicador podría utilizar en las estrategias que requieren un refuerzo alto? ¿Efectividad o eficiencia? Eficiencia, dice acá Graciela. Eficiencia. Eficiencia, dicen acá Pablo, William, Silvia, Marco, Ivón, Josué. Eficiencia. Rosa, Guillermo, Marvin, Noemí. Excelente. Excelente. Ahora hago la otra pregunta. Si está acá en el cuadrante, estoy en el cuadrante 2, impacto alto. Si en el impacto alto se ocupan estrategias que generan más valor en el proyecto, significa que alcanzan, en este caso, números establecidos, alcanzan valores establecidos. Su impacto, es decir, su cobertura, tiene un número específico. Se alcanzan metas. ¿Qué tipo de indicador se ocuparía en un impacto alto a través de esa estrategia? ¿Eficiencia o efectividad? Dice Pablo, efectividad, 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 dice Marvin, Graciela, efectividad, Josué, efectividad, Silvia, Marco, Rubén también, efectividad, Fátima, Margarita, efectividad. Guillermo dice efectividad, efectividad, Rosa, Francisco, Guillermo, ok. Ahora les trazo esta pregunta. William dice efectividad. Si tengo una estrategia de impacto alto y una estrategia de esfuerzo alto, ¿qué clase de indicadores debería de utilizar? Si tengo una estrategia de impacto alto y de esfuerzo alto, ¿qué clase de estrategia debería de utilizar? Si tengo dos estrategias. Ah, interesante. Eficacia, ok, Noemí. Excelente. Eficacia, ok, eficacia, dice Ivonne. Excelente, eficacia. Eficacia. Ok, como fue Noemí la que puso eficacia, la primera, yo sé que los demás también lo saben, eficacia, eficiencia, dicen los demás, eficiencia, dice Margarita.
Noemí, ¿por qué puso eficacia? ¿Puede determinar usted por qué puso eso? Porque es la combinación de ambos recursos, de tiempo, perdón, de ambas estrategias, efectividad y eficiencia. Excelente, excelente. Entonces, vemos reflejado que no es necesario elaborar en este caso dos indicadores, sino uno solo. Porque la unión de una estrategia de esfuerzo alto y la unión de una estrategia de impacto alto, es decir, una que mide metas y otra que mide, en este caso, recursos claramente establecidos, si las dos se unen, la efectividad y la eficiencia, y dan a luz a la eficacia, pues tenemos únicamente que utilizar un indicador claramente establecido. ¿Qué significa esto? Que debemos saber de qué clase son los indicadores para poder, en este caso, sintetizar, precisar, concretar y establecer. Ok, ahora que he compartido ese único cuadrante que quedará en los siguientes cuadrantes para mañana, le pregunto yo a usted, ¿qué conclusiones saca de la clase de ahora? Por favor, saque en este caso una conclusión. Primero que no solo hay dos cámaras encendidas, ¿verdad? Esa es la primera conclusión que yo saco. Son mentiras, Noemí, que gracias, gracias. ¿Qué conclusión saca? Lo estoy preparando para el examen de mañana. ¿Qué conclusión saca? Gracias, Silvia. ¿Qué conclusión saca? Por favor, escriba una conclusión. Y luego yo se la pregunto directamente. Un minutito nomás para escribir ahí la conclusión, porque quede registrado. Yo quiero que quede registrado que usted escribió, en este caso, la conclusión. Una conclusión de todo lo que hemos visto. En una línea, ¿qué concluye usted con todo lo que hemos visto? Ok, me envían un mensaje directo. Sí, de toda la clase. ¿Qué concluye de toda la clase? Sí, de toda la clase. ¿Qué concluye? En una línea, sintetice. ¿Qué aprendió, pues? ¿Qué es lo que, con qué se queda usted? ¿Qué aprendió de todo esto? Ojo, que solo puse un cuadrante del nivel de estrategia. Ah, que la eficacia amarra muchos procesos. Excelente, Guillermo. Graciela dice que son necesarios para obtener información, para ver si funciona un proceso e identificar áreas de mejora. Excelente. La importancia de los indicadores. Excelente, Fátima. Que puedo definir en un solo indicador basado en estrategia. Excelente, Pablo. Sí, claramente. Que para medir el desarrollo de una empresa tenemos que identificar áreas claves que debemos mejorar. Sí, Silvia, tiene razón. Marvin, que los KPI son importantes para mejorar el rendimiento de una empresa. Excelente. El servicio al cliente debe ser orientado. Excelente. La importancia de entender y utilizar los indicadores correctos para las estrategias funciona. Excelente. Que los indicadores nos sirven para identificar el desarrollo de una. Ok. La importancia de evaluar el rendimiento de una empresa en áreas concretas. Ok, cuantificar los niveles de satisfacción tanto en los clientes como en los empleados. Muy bien. Ahora, para medir debemos conocer los parámetros de la eficiencia para conocer. Ok, hoy necesito que además de. Ok, siga colocándolo porque necesito que quede ahí escrito. Ahora necesito escucharle a usted para que quede claro. Guillermo Antonio, ¿con qué se queda? Por favor, si me ayuda con micrófono. ¿Con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Vaya, la conclusión que llego yo es que todos los indicadores nos sirven para poder amarrar procesos e identificar problemas en las empresas y ver los problemas altos y bajos que tenemos. Los KPI igual, ver cuáles son los que nos funcionan, cuáles no. Y esa es la conclusión que yo llego, Orienza. Excelente, Guillermo. Gracias, gracias. Marco Rubén, ¿con qué conclusión se queda? Bueno, yo creo que lo había mencionado en una intervención anterior en el cual el servicio al cliente, ¿verdad?, es vital para la empresa porque es donde se generan la apertura y cierre de venta, ¿verdad? Y por eso la empresa siempre debe tener
como un ojo pegadito en ese punto, ¿verdad? De que todo tiene que funcionar de lo mejor y qué mejor que para eso, como lo mencionaba usted, a través de las diferentes estrategias, midiéndolas ya con las mejores estrategias, ¿verdad? Y los KPIs también, que son vitales. Ahí Gracias, estamos. Marco Rubén, muy amable. Graciela Palacios, ¿con qué se queda? Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches a noches. todos. Pues en mi caso, hasta este momento estoy como viendo, digamos, la importancia de los indicadores. Es decir, en la empresa donde yo trabajo solamente somos 3 empleados. Entonces, no hay como procesos tan largos. Sin embargo, creo que la implementación de indicadores ayudaría a mejorar, ya que a veces en algunas cosas se nos recargan actividades que disminuyen la eficiencia de nuestro trabajo. Y pues me llevo ideas, digamos, para sugerir, para que evalúen nuestro desempeño y así puedan identificar esas cosas que a veces a nosotros nos hacen deficiente en algunas áreas de nuestro trabajo. Wow, y esa es una autocrítica muy propia, ¿verdad? Porque ese es el plan de mejora. Excelente aporte, Graciela. Bien dicho. Josué Adiel, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Me quedo con que los indicadores son los parámetros que podemos utilizar para evaluar el rendimiento de una empresa. Excelente, José. Tiene razón, ¿verdad? Eso lo miden. Excelente. Silvia Lorena Flores, ¿con qué se queda? Buenas noches. Como comentaba el compañero, que los indicadores nos ayudan a ver el desarrollo de una empresa. La satisfacción del cliente es vital para el desarrollo de una empresa y la satisfacción del personal también. Excelente, Silvia. Excelente, excelente aporte. Noemí García, ¿con qué se queda? Yo creo que con el procedimiento, porque muchas veces queremos hacer tanto, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y lo primero es identificar el proceso que tenemos que seguir. Excelente, excelente. Muy, muy, en este caso, sistemática, Noemí. Excelente. Marvin López, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas Pues, en noches. relación a los KPIs, considero que son de mucha importancia en la gestión empresarial, ya que, como ya lo decía, son medidas que nos permiten determinar esas tres cosas, ¿verdad? La eficiencia, la eficacia y la efectividad. Excelente, Marvin. Excelente. Muy, muy preciso. Excelente. Fátima Hernández, ¿con qué se queda? Hola. Hola. Yo me quedo con la importancia de lo que había puesto ahí de la importancia. Perdón que por mí me van a escuchar bien. Me quedo con la importancia de los indicadores, ya que eso es muy importante, más que todo aplicarlo, bueno, más si está uno en una área de dirección, es bien importante aplicarlos, porque se tiene que ir midiendo, como usted decía, en un ejemplo de lo del talento humano. Lo de, digamos, cuando sí dura el empleado, por qué no dura, la inducción que se le da. Con eso. Excelente, excelente aporte en este caso, Fátima. Muy amable. Colega, gracias, gracias por tener esa amabilidad de poder estar acá, ¿verdad? Mañana tenemos la última clase. Le tengo una sorpresa de herramientas y le tengo una sorpresa de poder establecer un vínculo directo, ¿verdad? Un vínculo directo. Recuerden sobre todas las cosas que es determinante el manejo de la herramienta, pero más la capacidad de análisis que yo tenga para poder desarrollarla, usarla y aplicarla. El día de mañana indudablemente tenemos unos temas precisos y por eso es importante que le espere mañana con ganas, ¿verdad? Así que muchas gracias, ¿verdad? Es un honor estar con ustedes.
Gracias por dejarme llegar hasta lo más cercano de sus hogares. Y así que les espero mañana para poder cerrar con broche de oro, con elementos precisos que le van a ayudar a usted en su proceso de supervisión y de gestión empresarial. Buenas noches a todos y les espero mañana, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Feliz noche a todos.